Hola, ¿qué tal? Te saluda Rogelio Villalba, abogado y economista de ASEPYME. Y hoy voy a hablarte de los trámites que se deben de realizar al traspasar un negocio. Te explicaré, entre otras cosas, en qué consiste la cesión de los contratos de arrendamiento, la legislación que les es aplicable, qué sucede cuando el arrendatario es una sociedad, si tiene el arrendador derecho a percibir un porcentaje de traspaso o no lo tiene, qué trámites se han de realizar en el ayuntamiento, qué sucede con la fianza. ¿O qué ocurre en caso de fallecimiento del arrendatario? También cómo afectan los impuestos, como es el IVA y el ITP en el traspaso. ¿O cómo tributan los traspasos en el IRPF? ¿O el método que se da a la hora de valorar el traspaso? Vamos a ello. En casi todas las ciudades podemos encontrarnos locales donde se ejercen actividades con el cartel "se traspasa". Es típico en bares, tiendas, peluquerías, restaurantes. El traspaso consiste principalmente en la cesión del contrato de arrendamiento de un local en el que se ejerce una actividad por un precio. Existen una serie de cuestiones que se deben tener en cuenta antes de adquirir un local en traspaso. Las principales podrían ser, pues, los impuestos a pagar, la forma de realizarlo y la valoración del traspaso. La legislación aplicable a los traspasos de negocio está regulada en la Ley de Arrendamientos Urbanos, en su artículo 32. En este artículo se establece que cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad empresarial o profesional, el arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador. Esto no es así tal cual, pues deberá de notificarse fehacientemente al arrendador en un plazo de un mes esta cesión del contrato, y en estos casos el arrendador además tiene derecho a elevar un 10% la renta si el subarriendo es parcial. Y si se produce un subarriendo total o la cesión del contrato, la renta se puede elevar hasta un 20%. Mi recomendación es que antes de hacer nada, pues contactar con profesionales como nosotros para revisar el contrato de arrendamiento. Es habitual que en algunos casos los propietarios, los arrendadores, reclamen una parte del traspaso, pero esto está en desuso. Esto estaba en vigor en la antigua ley de arrendamientos, la del 64, de ahí que algunos arrendadores lo sigan reclamando. Si la arrendataria es una sociedad, se podrían comprar las participaciones y con ello se evitaría el incremento del 20% de la renta, pero esto tiene sus ventajas e inconvenientes. Al comprar la totalidad de las participaciones, se están adquiriendo todos los derechos y todos los bienes. Entre las ventajas podríamos incluir que no hace falta cambiar de nombre la licencia al ayuntamiento, ni cambiar el nombre de los suministros, pero como contrapartida también se están adquiriendo las obligaciones y responsabilidades de esta. Y entre ellas estaría la responsabilidad frente a trabajadores, seguridad social, proveedores y acreedores. Vamos, prácticamente como si fuese una sucesión de empresa. En los casos de cesión del contrato de arrendamiento, se debe de acudir al ayuntamiento para solicitar el cambio de titularidad de la licencia. Y no debemos olvidar que también se debe de efectuar el depósito de la fianza. Y una de las opciones es que en el documento de cesión del contrato que se firme entre el inquilino saliente y el entrante, se pacte que el entrante le abona al saliente el importe de la fianza que entregó en su día. No quiero extenderme demasiado, por lo que si deseas más información sobre este tema, te dejo un enlace en la caja de descripción a un artículo de nuestro blog en asepyme.com, cuya lectura estimo que te puede llevar algo más de 15 minutos. Y también puede que te preguntes qué sucede en caso de fallecimiento del arrendatario. Aquí la ley de arrendamientos también se pronuncia y dice que el heredero o el legatario que continúe el ejercicio de la actividad podrá subrogarse en los derechos y obligaciones del arrendatario hasta la extinción del contrato. Y esta subrogación se deberá notificar por escrito al arrendador dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del fallecimiento del arrendatario. Y en relación con los impuestos a pagar, en cuanto a IVA o impuesto de transmisiones en la cesión del contrato, he de decirte que si se transmite la totalidad del negocio empresarial para continuar con la actividad, la cesión de este contrato, este traspaso, en principio no estará sujeta ni al impuesto sobre el valor añadido ni al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Y en cuanto a la tributación en la renta del traspaso, va a depender de si es propietario o arrendatario. En los casos de subarrendamiento o traspaso, el propietario del inmueble declarará la cantidad que perciba por su participación como rendimientos íntegros del capital inmobiliario. En estos casos, el arrendatario, por lo que perciba por los derechos del arrendamiento, lo declarará como una ganancia patrimonial. Y si lo percibe en concepto de subarrendamiento, lo declarará como rendimientos del capital mobiliario. Y si el arrendatario, el cedente, percibe una cantidad de concepto de traspaso, este deberá de declararlo como una ganancia patrimonial, una vez deducido obviamente lo que se le entrega al propietario por su participación en el traspaso. Y en cuanto a la valoración del local que se traspasa de negocio, desde mi punto de vista lo más importante es la capacidad que tiene la empresa de generar dinero
y su posicionamiento en el mercado. Al final, el precio debe de guardar relación con la capacidad del negocio para generar beneficios futuros. No obstante, no habrá que olvidar algunos aspectos importantes a tener en cuenta, como son los elementos físicos, el capital humano, los aspectos legales, los elementos tecnológicos, el fondo de comercio, la contabilidad y, como no, firmar un contrato para posibles contingencias fiscales y laborales. Solo me queda decirte que elimines las preocupaciones que te genera el no saber todo lo relacionado con el traspaso de tu negocio. Contacta con nosotros en asepyme.com y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí, espero haberte sido de ayuda y si quieres estar a la última, suscríbete a nuestro canal.